¿Qué tal, chicos de Reset MX? Estamos aquí en una entrevista con Luis Flores, Chief Marketing Office de ABA English. Si no conocen ABA English, es una plataforma en línea dedicada para que puedan aprender inglés. Tiene tanto la plataforma para computador, para web o para aplicaciones móviles. Y venimos hoy a platicar con él. ¿Por qué? Porque, pues, dada la reciente situación mundial, muchas plataformas están apoyando como se pueda o proponiendo su propio granito de arena. Y en esta ocasión, ABA nos cuenta, bueno, ABA English nos cuenta que tiene becas disponibles para escuelas, para usuarios nuevos, va a tener videoclases diarias para va a tener para usuarios que estén buscando aprender inglés mientras estemos en todo este confinamiento y demás. Entonces, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Encantado de estar contigo aquí. Qué bueno, qué bueno. Pues nada más para que se den una idea un poquito de cuál es esta, la, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la plataforma de ABA English? Con la plataforma, si te refieres Ah, bueno, como tal la compañía, podríamos decir. ¿Qué es? O sea, bueno, la Pues, ¿qué compañía, es ABA básicamente. English? Sí, exactamente. Nosotros somos una academia online de inglés, puramente online, ¿de acuerdo? Los podéis encontrar a través de una aplicación móvil o de una web, en abaenglish.com o a través de iTunes o Google Play Store, ABA English. Y somos una academia online de inglés, ¿de acuerdo? Enseñamos inglés a la gente de forma remota y a un precio asequible. Ok. Y eso es una academia de inglés que tiene métodos de suscripción mensual, que como lo platicábamos, tienen lo que es la plataforma para computadoras, la plataforma también para móviles, y que pues contienen como estos pequeños cursitos para aprender inglés, ya sea con videos, con pequeños exámenes y bla bla bla. Exactamente. Los usuarios se pueden certificar, tienen casi 144 unidades en las que se pueden certificar. Estas unidades están, digamos, son equivalentes a lo que se llama el marco europeo común de referencia, ¿de acuerdo? Para poder indicar cómo se avanza en los niveles en aprendizaje en inglés. Y además, estamos incluyendo también una parte de lo que nosotros llamamos Live English, donde la gente puede practicar, puede leer con cosas que le interesa. O sea, el paso que hemos dado no es solamente que tengas una academia online, sino que puedes aprender con lo que te gusta. Estamos de Okay. acuerdo, Eduardo, que cuando aprendes con algo que te gusta, Sí, pues lo aprendes más claro. rápido y mucho más eficiente. Entonces, cuando entras, digamos, en la aplicación móvil o en la web, puedes directamente seleccionar aquellos gustos, aquellas cosas que a ti te interesan o te gustan, de tal forma que todo se personaliza para poderte enseñar ese tipo de cosas dentro de la aplicación móvil o de la web. Sí, claro, como le dices, es más fácil aprender cuando lo haces con algo que te gusta. Creo que de nuestro lado la mayoría aprendió o empezó en el inglés con los videojuegos. Así, Entonces, sí, normalmente. como lo platicaba, ABA English tiene muchos métodos diferentes para que ya sea como digo, videos, los pequeños ejercicios para que vayas aprendiendo inglés y lo vayas mejorando, ¿no? Y como lo platicábamos, ahorita estamos hablando contigo porque ahí ABA English está apoyando de cierta manera hacer más llevadera la situación para la gente que está en sus casas y que quiere aprender inglés o que quiere sacar algo bueno de este encierro, ¿no? Como de esta cuarentena que llevamos muchas personas desde casa, ¿no? Y creo que el primer punto que es el que está disponible para todos es que van a tener disponibles videoclases diarias para los nuevos usuarios. Nada más tienen que descargar la aplicación o ver en la página de ABA English y registrarse, y van a tener disponibles 4 videoclases diarias para aprender cómo van a funcionar estas. Sí, mira, este contenido es totalmente gratis, ¿de acuerdo? Todos los usuarios que se descarguen la aplicación podrán, sobre todo en la aplicación y en la web también, tienen una parte en la que nosotros llamamos Live English y Live Classes, donde pueden haber, donde hay clases, donde hay profesores que a las 12 y a las 4 de la tarde, hora de aquí, hora española, continental, europea, pero que es adaptable a otros mercados, pueden estar escuchando y pueden escuchar lo que se ha hablado, los topics que se están comentando y digamos, puedes participar de forma activa en todas estas clases. Eso lo hacemos de forma gratuita. No sé si, Eduardo, también creo que sería conveniente también explicar el millón de licencias que estamos también intentando. Ya, sí, que quiero ir parte por parte para que vayamos platicando así de los usuarios que apenas se vayan a registrar hasta Por los supuesto. usuarios que
ya están registrados. Tengo una pregunta. Estas videoclases diarias que van a estar disponibles, pues obviamente como lo platicamos, van a estar gratuitas para todos los usuarios. ¿Los profesores van a seguir recibiendo su comisión, podríamos decirlo? ¿O también hay como un apoyo por parte de los profesores que estén en Nava English? Bueno, los profesores en este caso trabajan con nosotros, con lo cual ellos siguen Ok. trabajando exactamente como siempre, por tanto no los usuarios disfrutarán de esas videoclases en ese sentido gratis, con lo cual no hay ningún problema en ese sentido. Los profesores siguen trabajando igual que siempre y siguen haciendo lo que tienen que hacer cada día, con lo cual ningún problema. Ok, qué bueno, porque también, digo, o sea, se dan los casos en los que los maestros de las plataformas digan, ah, pues nosotros también queremos poner nuestro granito de arena para apoyar a la gente. Y el siguiente punto al que queremos platicar es justo lo mencionabas, ¿no? Que también nos dicen que van a regalar 1 millón de suscripciones de un mes para los cursos premium. Como lo decíamos, Ava English es una plataforma que puedes pagar mensualmente para ir aprendiendo inglés y ir avanzando y demás. Hay algo interesante que me platicabas, es que estos cursos de, bueno, estos 1 millón de suscripciones mensuales van a ser solo para las cuentas que ya hayan sido creadas con anterioridad, ¿cierto? Sí, bueno, lo que intentamos hacer es no aprovecharnos de lo que de esta situación para intentar ganar clientes de forma un poco rara, ¿no? Es decir, aprovechando esta situación, dar licencias gratis, no. Lo que queríamos era un poco premiar a los usuarios que ya se habían descargado la aplicación y que eran usuarios premium o gratis con anterioridad y poderles dar una suscripción extra de un mes para soportar un poco el confinamiento, que se le pudieran dar a su mujer, a su hijo, a cualquier persona que ellos quisieran y fuera gratis durante todo un mes para poder apoyarles en este momento importante. Y en ese sentido hemos lanzado un millón de licencias gratis de un mes para que puedas dárselo a quien quieras. No queríamos hacer de usuarios nuevos precisamente por eso, porque lo que no queríamos era que se nos confundiese como una app, una empresa oportunista. Ok, y estos millón de licencias, pues que abrimos nosotros, por ejemplo, la gente que ya tenemos creada la cuenta y la aplicación, la abrimos y nos va a salir un mensaje en la pantalla o tenemos que hacer algún proceso. No, en general los usuarios que ya se habían registrado con anterioridad han recibido un mail o van a recibir un email Ok. con promoción para que ellos puedan dar ese curso, poder recomendar a una persona y darle el código para que ellos puedan activar esa licencia gratis de un mes. Ah, ok. Entonces, digamos que no necesariamente el que recibió el correo puede utilizar ese código, como lo mencionabas, ¿no? Correcto. Y es algo interesante porque son membresías de un mes que pues no está limitado a que como lo decimos, el que recibe el correo tenga que ser el que lo use principalmente, ¿no? Puede ser que sea un padre de familia que se dedicó en sus tiempos libres a practicar inglés y ahora como está en casa con sus hijos, ya puede toda la familia hacer uso de lo que es Ava English, ya sea desde el celular, la tableta, la computadora, para ir como que refinando el inglés con el que cuenta, ¿no? Ajá. Sí. Y hay la siguiente como que forma de apoyar de parte de Ava English que nos platicaban, es que van a estar que están ofreciendo y a la par de que 1 millón de suscripciones para los que son usuarios que ya tienen, hay un millón de cursos para, en esta ocasión, de 2 meses para escuelas y para universidades de México que pues, no puedan tener sus clases de inglés en línea o cualquier cosa. ¿Cómo van a funcionar esos? Porque se me hace muy interesante ahorita que muchas escuelas están pasando a la modalidad en línea. Sí. Bueno, lo que hemos decidido, y esto lo decidimos hace ya 1 o 2 semanas, casi 3 semanas, era que había muchos estudiantes que no podían ir a la universidad, ¿no? Y esto va a pasar en los próximos 2 o 3 meses. No sabemos cuándo van a poder ir a la universidad los estudiantes o a los colegios. Entonces, sabíamos que de alguna forma teníamos que contribuir a ayudar a esos miles de estudiantes. Entonces, lo que pensamos y lo que intentamos hacer fue lo siguiente: dar otro millón de licencias, ¿de acuerdo? Para universidades y colegios que demandasen esto. El mínimo de licencias para dar son de 100 por universidad. Menos de 100 no, porque es
porque queremos intentar que pueda ser el máximo de gente y pues a beneficiar la máxima parte de gente. Y lo máximo es 1.000, es decir, cada universidad puede tener 1.000 licencias gratis de 3 meses para todos los estudiantes para que puedan estudiar en ¿Ah, su son de casa y 3 meses? Sí, Ok. correcto. Qué bueno que me haces la aclaración. Y pues lo platicamos ahí, para todas las universidades o escuelas que sean, que estén interesadas en esto, simple, tan simple como escribir un mensaje a la cuenta que es corporate@avaenglish.com y hablar con un agente. ¿Cuál va a ser el proceso para determinar si, pues, no sé cómo ponerlo, si la institución es adecuada para recibir las becas o no? Bueno, nosotros tenemos una página web que os podemos enviar, de todas formas después, pues, si lo quieres distribuir con la gente. Y en esa página lo que se pondrá es la persona que rellena esto, suele ser el decano, suele ser la persona importante que puedes tener esa autoridad dentro de la universidad o el profesor o lo que sea. Y se le pone el nombre de la universidad, los alumnos, la persona, unos cuantos datos. Nosotros, nuestras personas del equipo de ventas, que en este caso no venderían nada, simplemente autorizarían esa licencia, se pone en contacto con esa persona para que nos pudiera enviar los emails, los nombres y los emails de todos los estudiantes que quieran activar la licencia. Nosotros les activamos la licencia y punto. Y ya tendrán la licencia. ¿Qué condiciones? Lo que comentaba, mínimo 100 estudiantes, máximo 1.000 estudiantes. No vamos a poner muchas trabas en términos de universidades y colegios, obviamente, pues que se pueda ver que exista de alguna forma, se pueda ver que la universidad está allá, pues un poco que sea para nosotros fácilmente verificable. No autorizaremos ninguna universidad que nos haga LinkedIn, nos haga en ese tipo de cosas que no podamos verificar. ¿Me explico? Ok. Y esta, como le decimos, pues, hay instituciones que, pues, por X o Y razón, no puedan dar el salto a clases en línea, y este es un gran apoyo para estas Por supuesto. instituciones. Yo le vería incluso un poco más para de medios superiores, es decir, secundarias o preparatorias, que Sí. de México, para que continúen los alumnos, pues, aprendiendo. A fin de cuentas, yo como profesor lo platicaba con unos de mis alumnos, les digo, estos no son vacaciones, ¿no? Porque tengan que estar encerrados significa que tengan que estar acostados todo el día o no. Pues, a fin de cuentas, puede que saquemos algo de provecho de esta situación la cuarentena, de la contingencia. Bueno, ese es el objetivo, ¿eh? Al final, es como Isaac Newton, ¿no? Que tuvo que estar 1 o 2 meses en su casa encerrado por una pandemia también y por sus mejores momentos, en teoría. Claro. Y ya para ir terminando, ahorita este que nos platicábamos de las suscripciones premium para las escuelas, ¿van a ser iguales a todas las suscripciones premium que existen o hay un como plus por ser de escuela, fuera de que son de 3 meses? Sí. La escuela va a poder verificar, el profesor podrá tener un acceso a la extranet, que nosotros llamamos, para poder verificar cuál es el avance de cada uno de los estudiantes. Es decir, esto está hecho para que todas las universidades y colegios, desde los profesores hasta las personas, tengan un grado administrador para poder entender quién está progresando, quién no, quién está haciendo los ejercicios, dónde están, qué nivel. Pueden hacer incluso test de nivel de los estudiantes para saber en qué nivel están ellos, cada uno de ellos. Por tanto, les da algo muy importante. Para la universidad. Y los profesores de estos colegios tienen la oportunidad o la habilidad de subir, como le decíamos, sus propios exámenes o incluso dar una clase ellos en la plataforma, o hasta dónde va el... No, no. Okay. Nosotros lo que hacemos son todos los cursos, toda la aplicación y demás, de forma totalmente gratuita, el Life English, todo ese acceso a contenido, y eso está hecho por, digamos, la universidad, y el colegio es el que tiene detrás todo, ¿no? Es decir, el envía el email a sus estudiantes, está como, digamos, una especie de marca blanca para las universidades y colegios para que puedan interactuar con sus estudiantes. Ok, y ya sí, pues, hablando un poquito de números, ya para terminar, ¿cómo ha visto, lo decíamos un poquito, que Ava English no quiere que digan, sí, vamos a aprovecharnos de esta cuarentena para... tener nuevos clientes y entonces regístrense todos rápido y bien, ya aumentamos nuestra base de clientes, ¿no? No quiere, sino precisamente se hace esto de que pues son los clientes que ya existen los que van a recibir estos pases de un mes, bla, 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 ¿no? Pero de cierta manera me imagino que sí ha incrementado el uso de Ava English, ya sea de nuevos usuarios,
o de usuarios concurrentes, cómo han visto esto, este cambio con la cuarentena, ¿no? Digo, de un aspecto de como empresa, pues es interesante a futuro decir cómo cambian los números de cuando todos están encerrados en sus casas, ¿no? Sin duda, sin duda. Hemos visto números espectaculares, no voy a negarlo. Okay. Hemos visto que no habíamos visto nunca, no solamente a nivel de tiempo de estudio de los estudiantes, sino a nivel de usuarios registrados, de performance de las campañas que estábamos haciendo a nivel de marketing, a nivel de todo, en especial en España, en Italia, en Francia, en Brasil, en México, y algunos mercados también en Asia que tenemos bastante interesantes. Desgraciadamente, porque ojalá no tuviera que ser así, pero creo que toca ser claro y creo que nosotros sí somos una herramienta fundamental y muy interesante para los estudiantes, sobre todo por una cosa, porque al final no podemos olvidar que el aprendizaje de inglés está muy relacionado con tener un trabajo y poder progresar en tu trabajo y demás, ¿no? Entonces, creemos que en ese sentido, y más después de todo lo que estamos viendo, desgraciadamente, del paro, de la gente que se está. Que está quedándose sin trabajo, creemos que es una responsabilidad también intentar poder acercar el aprendizaje de inglés de una manera mucho más eficiente, más barata, mucho mejor y más didáctica a la mayor parte de estudiantes que nosotros podemos estar llegando. Por tanto, sí, estamos en ese momento que es bueno, pero no nos podemos olvidar que nosotros servimos a una causa mayor, que es intentar que la gente aprenda inglés, que mejore su vida, que tenga. Y eso Claro. tiene que estar por encima de muchas otras cosas. Por supuesto. Y estas, este apoyo que están hablando Ava English del millón de de cursos, se replica de alguna forma en las diferentes regiones que en las que está disponible Ava English? Sí, O sí. bueno, me imagino que es diferente dependiendo de la región, de tal vez el Sí. número, de cuentas, pero ¿hay algo similar para las diferentes regiones? Sí. A nivel de cuánta gente nos está viniendo, además, sí, yo creo que las regiones donde están afectadas más por el COVID-19 y demás están realmente muy, se están disparando mucho los números de gente que realmente o sea, digamos, se recomienda, habla de nosotros, o sea, sí, hay un efecto bastante importante, la verdad. Tampoco, exacto, o sea, es decir, yo creo que primero hay un shock, después hay un poco de digamos, como de. Sí, de que se vayan a ir asentando un poco a las aguas y vaya regresando un poco a la normalidad. Efectivamente, y un poco pues es ese proceso, sí. Ok, pues muchísimas gracias, Luis. Ya, chicos, les estaremos dejando aquí la información para ya sea si son usuarios nuevos, pues pueden descargar la aplicación de Ava English y hacer uso de las 4 videoclases diarias, o si ya son usuarios concurrentes de la aplicación y por alguna u otra razón no habían pagado la suscripción mensual, van a tener disponible, bueno, puede que les haya llegado el mes gratuito, y para los colegios les vamos a dejar en la descripción del video la información de cómo hacer uso o cómo adquirir esta membresía para sus alumnos para continuar aprendiendo. Chicos, conozcan Ava English, como les platicaba, es una academia online, tiene versión tanto desde sus celulares como desde sus computadoras para que donde sea que estén puedan aprender. Así que muchísimas gracias, Luis. ¿Algo que quieras agregar por último? Bueno, os quería dar una cosa final. Estamos entrando en un partnership con una empresa, ¿de acuerdo? En la que queremos intentar, no sé si habéis oído hablar de los respiradores y los ventiladores y demás, que ahora todo el mundo está intentando comprar, está complicado y demás. Una empresa que está diseñando y está ayudando a producir en masa respiradores, no solamente para aquí a España, que al final los estamos comprando y el tal, sino pues para muchos otros países, para que los puedan producir de forma masiva por ejemplo, en fábricas de coches que pueden hacer el ensamblaje de estos materiales para producir de ventiladores y poder producir del orden de 500 a 1.000 respiradores al día, con un coste 10 veces más bajo de lo que cuesta un respirador normal. Estamos ayudando para poder dar un porcentaje, una parte de todos nuestros ingresos por cada una de las compras de nuestros usuarios para apoyar, es un proyecto de aquí de Barcelona, pero que puede extender, es un proyecto de open hardware para que lo puedan desarrollar cualquier comunidad, cualquier persona, en cualquier parte del mundo para producir respiradores. Entonces, vamos a hacer esto los próximos días. Creemos que es nuestro deber también ayudar a la gente e intentar hacer que, bueno, que el aprendizaje de inglés de alguna forma también sirva no solamente para aprender inglés, para beneficiarte a ti mismo, sino para beneficiar a la sociedad en la que tú vives,
e intentar que entre todos estos, entre todos nosotros, acabemos con este virus. De todas formas, Imelda te podrá dar más detalles. En los próximos días intentaremos daros más detalles, pero quería avanzarte esto, porque Qué creo que bueno, es muy se escucha muy importante. interesante. Ya estaremos escuchando de eso más adelante. Pues muchísimas gracias, Luis, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien.